Hola Aries, bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a revisar hoy son las tres bendiciones que vienen para ti en este abril de 2019, que prácticamente es el mes de Aries justamente. Vamos a ver qué se viene para ti, qué tres buenas noticias puedes estar teniendo tú en este abril de 2019, y vamos a pedir a las cartas, mira, justo sale el sol para ti, y vamos a pedir a las cartas que nos digan, vale, muy bien, ¿de qué van estas tres bendiciones? Desde ya, feliz cumpleaños a todos los Aries este mes, y justo sale, mira tú, tu sol aquí. Venga, vamos a ver de qué se va a tratar esta primera bendición para Aries. ¿De qué se va a estar tratando esta primera bendición para Aries? Aries, las cartas me hablan de una persona muy querida, o por lo menos que te quiere mucho, que es totalmente fiel a tu persona, que es como tal vez tu mejor amigo, tal vez es tu pareja, tal vez es una persona que está siempre por ti. Y este mes, esta persona que me refiere, un hombre, ¿sí?, es quien te va a estar dando una excelente noticia. Tal vez es una ayuda o un, me lo ponen como un regalo, sobre un tema que a ti te tenía preocupado o preocupada, ¿sí? Tal vez te da esta excelente noticia de decirte, yo te ayudo con esto, yo te regalo esto, yo te doy mi apoyo fiel a este tema. Vamos a ver ahora de qué va esta segunda bendición para ti. Vamos a ver de qué se trata. Una gran fortuna. Un dinero que tal vez puede venir de forma muy inesperada de tu trabajo. Puedes tener, en este caso, el hecho de que tengas un aumento salarial, el hecho que te promuevan en tu trabajo y que te puedan estar ascendiendo o dando una espectacularidad y premiación en tu trabajo. Hay dinero que puede estar viniendo a tus manos y todo es fruto de tu trabajo, de tu profesión. Vas a estar destacando mucho en este mes, ¿vale? Y vamos a ver de qué va la tercera bendición para ti. ¿De qué va esta tercera bendición? Perfecto. Las cartas me hablan de un problema que tenía que ver con papeles, que tenía que ver tal vez con juicios, litigios, herencias. Y vas a recibir la buena noticia de que te liberas de esta situación, te la sacas por fin de encima, ¿vale? Por fin va a terminar este juicio, este litigio, esta pelea legal, este trámite documentario que venías llevando, ¿vale? Aries, yo te deseo lo mejor en abril de 2019, estas tres bendiciones para ti y muchas más. Como siempre, déjame tu like, nos vemos muy pronto. Adiós.